XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan a las 13 horas, una en punto de la tarde. Esto es Noticias en Flash, edición 20692. Flash. En batería, esta es la información. Suspendida fue una audiencia con la excontralora Patricia Jiménez por el caso Medina Sonda. La exfuncionaria no acudió al juzgado primero de lo penal. A la alza van las violaciones a los derechos humanos en Tabasco, advirtió el CODEUTAB. Represión por parte del alcalde de Macuspana, Víctor González. Acusaron habitantes de la ranchería Bernet que no permiten la construcción de ductos en la zona. En 15 días a más tardar aceptó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública recibir a los policías dados de baja tras el exhorto nacional para atender su caso. El pago de su liquidación exigieron hoy extrabajadores del frigorífico. El martes podrían cerrar las instalaciones de la UGR. Mayor atención en los desfogues de quemadores que realizan, solicitó el delegado de la ranchería González Segunda Pemex, luego que hace dos semanas varios habitantes presuntamente resultaron intoxicados. Pemex logró la producción más alta de gasolinas en 9 meses. Plantados se encuentran aún en Palacio Municipal. Seguidores de David Morales esperan a que su líder les dé indicaciones de lo que harán. El secretario de Salud, Juan Filigrán, aseguró que el conflicto entre el CITSAED y la dependencia ya no está vigente. Hace días quedó desactivado otro conflicto con residentes, manifestó. La Asamblea General que realizó ayer el CITSAED no obedeció a un asunto político. Le respondió la líder sindical Lucía Lázaro a la Secretaría de Salud. Es cierto que será a partir de agosto cuando Chiapas y Veracruz comiencen a pagarle a Tabasco por la atención médica que le brinda a sus habitantes. Los pagos serán de hasta 2 millones de pesos. En diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación y del Gobierno se encuentran estudiantes de la Universidad Intercultural. La SST Federal no ha informado al gobierno de Tabasco el motivo del retraso en la ejecución de obras federales, confirmó la SOTOP. A tres aumentó el número de candidatos a alcaldes que han solicitado protección al IEPC. Al abanderado panista de Jalpa es el único al que se le ha autorizado la custodia con 3 elementos. Una queja por rebasar los topes de campaña presentó el PRI contra la candidata del PBM en el municipio de Centro. El IEPC turnó la denuncia al INE. La cifra de víctimas mortales por el tornado que azotó en Coahuila se mantiene en 13. La policía reportó enfrentamientos en Michoacán. Y en deportes, Ignacio Ambriz fue representado como técnico del América. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.